El 15 de agosto, la fiesta de la Asunción, o simplemente, la Asunción, también conocida como la Virgen de Agosto, se celebra ampliamente en toda la cristiandad. Este día santo conmemora el momento del ascenso corporal de la Virgen María al cielo al final de su vida. Las celebraciones de la Asunción van acompañadas de festivales, coloridas procesiones callejeras, fuegos artificiales y boato. Si bien en realidad no se requiere una fiesta, existe también una larga tradición de bendecir la cosecha de verano. Incluso hay recetas especiales de Asunción incorporadas a las cenas familiares y los devotos encienden velas, asisten a misas y rezan por la paz en todo el mundo. El día de la Asunción conmemora la creencia de que cuando murió María, la madre de Jesucristo, su cuerpo no fue sometido al proceso habitual de descomposición física, sino que fue asunto al cielo y reunido allí con su alma. Esta fiesta, que se celebra desde el siglo IV después de Cristo, es una cristianización de una fiesta anterior de la cosecha y, en muchas partes de Europa, se conoce como la fiesta de Nuestra Señora de la Vendimia. Durante siglos se realizaron celebraciones en honor a la diosa Isis del mar, que nació en este día según la mitología. Con la llegada del cristianismo, sus líderes religiosos decidieron que la forma más fácil de manejar este ritual pagano era simplemente convertirlo en una fiesta cristiana, de ahí surgió la introducción del Día de la Asunción. Al igual que la Inmaculada Concepción, la Asunción no siempre fue un dogma de fe oficial de la Iglesia Católica Romana, hasta que el Papa Pío XII lo denominó así en 1950. Actualmente, es considerado como el día principal de la fiesta de la Virgen Madre. Asistir a una misa. Para los católicos es un día de obligado cumplimiento eucarístico, pero no importa cuáles sean sus sentimientos sobre Dios y la religión, acuda a misa y, si perdió la fe durante su vida, intente recuperarla en este día. Los milagros existen. Planta un jardín de María. Es una tradición en Europa, en la cual, es habitual colocar una pequeña estatua de ella de pie sobre tus flores y hierbas comunes. Comer. El día no se llama fiesta por nada. Puedes salir a cenar, cocinar un menú especial en casa, ser voluntario en un comedor de beneficencia, el único límite es su imaginación. Los restos de la antigua celebración incluyen hogueras nocturnas e iluminaciones públicas, ambas probablemente simbólicas del sol, en Italia. La idea de prosperidad también es evidente en el lanzamiento de monedas desde las ventanas a la calle en algunas culturas. Las imágenes simbólicas de la Virgen María, y su asunción al cielo se han asociado con el día. El azul es el color más asociado con la Virgen María. Simboliza la verdad y la claridad, y es el color que simboliza el cielo. El lirio, símbolo de pureza, castidad y sencillez, también está asociado con la Virgen María.